¿Cómo están, amigas y amigos? Qué gusto nuevamente de estar junto a todos ustedes compartiendo este quinto capítulo de Desinfiltrados. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Perdón esta cara, chiquillos, pero yo me quedé viendo el mismo universo anoche hasta no sé qué hora, así que perdón por las ojeras. ¿Cómo estás, Marcelito? Bien, Marcela, aquí estoy nuevamente saludándolo desde acá a todos con una nueva semana. Bueno, yo esta semana tuve mi paso solamente aquí en Santiago, ¿eh? No fui a Temuco como toda la semana hoy, así que tuve días de Antillín esta semana, soportando un poco el calor acá, pero bien. Tremenda ola de calor. Sí, ¿eh? Igual ya era hora, porque el mes pasado ya debería haber hecho calor y hacían días extremo de frío, después los días extremos de calor. Esperemos que se asiente un poco. Nosotros en Temuco estuvimos con estufa hasta ahora, noviembre. sí. Oye, pero, antes de salud. Oye, Marcelo ya se había empezado a tomar. No, porque ya se la terminó ya. Claro, voy la mitad. Dos veces. Papá, tres, tercera. No. Voy a estar mi salud. Vieron salud. Ustedes el Mi Universo anoche, ¿no? Mira, yo estuve conectado un rato viéndolo por televisión, pero ya después me acosté y seguí con mi lectura. No. ¿Tú lo viste entero, no? Yo lo vi entero. No me lo pierdo ningún año. Pucha, tenía la esperanza de que ganara una latina y no fue así. ¿Quién ganó? Ganó Sudáfrica. Sudáfrica. Muy guapa la niña, pero la verdad me gustaba más Venezuela, Colombia, estaban son muy bien preparadas, muy guapas. Bueno, Venezuela tiene una industria de Mi Universo. Lamentablemente no entró ni siquiera al top 3. Y lo tenía merecido. Yo creo que es que hay tanta política de por medio en estos concursos. Claramente. Porque iba a opacar a las otras si le metían en ese trío, ¿me entendés? Así que ni siquiera la dejaron entrar en el top 3, estuvo cerca igual, pero bueno, cosas que pasan, que no sé, no a todo el mundo le va a interesar, pero a mí me llamó la atención, porque siempre sigo estos concursos. Sí, yo me acuerdo que años atrás aquí en Chile igual tenía una mirada distinta a los concursos de belleza para Mis Universos. ¿Pero de qué? De belleza. En Argentina también, pero hace mucho que dejó de ¿viste? Nunca más. De ser importante el tema de los concursos de belleza. ¿Pero eso por qué crees que ha pasado un poco? Porque acá bajó... Es que va cambiando, así como ahora en Chile, no sé, están de moda los chicos realities, y el tema de la moda también ya dejó de... O sea, antes, cuando yo llegué a este país en 2001, trabajábamos muchísimo las modelos. Hoy en día los comerciales lo hacen los actores, lo hacen los rostros. Ha ido cambiando el mercado siempre. Y las redes sociales igual han hecho este cambio, porque justamente antes con los concursos de belleza teníamos esta visibilización, en definitiva, como del mercado, a través de la televisión. Pues hoy en día con las redes sociales uno puede ver esas distintas facetas a través de Facebook, Instagram, YouTube. Así es. Y hay otras plataformas en el fondo de la cual se pasa. Leiva representó a Chile muy bien, estaba estupenda, vestida espectacular del diseñador chileno Bernardo Santander, así que mandamos un besito, hizo muy buen papel en el concurso. Oye, sí, ahí hay que saludar a nuestros fieles seguidores, dice Hugo Fajardo, no sé si está bien dicho. Hola amigos, aquí acompañándolos en este nuevo capítulo, saludos para los tres, pero en especial a Marcelita. Lindo, muchas gracias, no me puse los lentes. Besitos, sí, él me escribe siempre. Amor. Sí, una de tus fans. Tengo que darle un saludo especial. ¿A quién? A mi amor. Está ahí conectada. Como siempre, apoyando. Oye, yo también quiero mandar un saludo especial a mi amor. Espero que aparezca. Para que aparezca rápido. Por eso vamos a hacer un casting. No me preocupes todavía. Ya he esperado 40 años. Que yo soy como los pingüinos. Solamente tengo una pareja en la vida, entonces todo este tiempo he estado... ¡Qué fome! ¿De dónde lo sacaste? Ya. Algo que nos convoca el tema del día de hoy. Cosas serias. Han pasado cosas esta semana, desde el lunes pasado hasta ahora han pasado bastantes cosas. Muchas cosas. Oye, pero antes que hablemos de los temas que nos convocan hoy, saludar a quienes nos acompañan todas las semanas, que son los abogados y psicólogos de Autonomía Mayor, donde efectivamente podemos encontrar asistencia y asesoría para personas sobre 60 años. Veámoslo. En Autonomía Mayor nos dedicamos a dar asistencia jurídica y psicológica para personas sobre 60 años. Acá puedes encontrar charlas, talleres grupales, informes judiciales y planes mensuales de acompañamiento psicológico.
Si necesitas ayuda como esta, contáctate con Agustín Moreno Pelizari al mail autonomiamayor@gmail.com o al contacto +569 867 67974. ¿Qué buen, pero qué requete contra buen spot comercial que acabamos de hacer? Ah, pero está verdad, dice Autonomía Mayor, gerontología social. ¿Tú eres especialista en eso? Claro, explicar a la gente que la gerontología social son ciencias que se preocupan en definitiva de las personas que tienen sobre 60 años. Recordemos que las personas sobre 60 años también tienen un derecho distinto y tienen un trato distinto, y en ese sentido estos profesionales se encargan efectivamente de asesorar a personas que tienen sobre 60 años con la legislación actual nueva que estamos aplicando en Chile. Recordemos que aprobamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y eso tiene plena vigencia en nuestro país. Así que si el día de mañana tiene algún problema legal o alguna asistencia psicológica que necesite, no duden en contactarse con los teléfonos también que aparecieron en pantalla. Muy bien. ¿Viste mira lo que dice aquí Dilman Almendras? Muy bien. Hola chiquillos, los veo siempre, me caen súper bien. Me pregunto, ¿cuándo será el capítulo que hablen de un tema de tanta contingencia como actualmente es la marihuana? Te prometo que el próximo lunes hablamos de la marihuana. Buenísimo. Sí. Igual vamos a hablar de droga hoy día. O sea, hoy también vamos a hablar de droga. Hoy, pero otro tipo, claro, sí. Lo que pasa es que me encanta que la gente nos pida temas. Lo que pasa es que la marihuana, algunos la consideran droga y otros técnicamente no. La consideramos droga por la ley 20.000. Recordar que tenemos un evento importante, bueno, que se celebra a nivel nacional respecto del cannabis. Está la Expo Weed este fin de semana y a nivel latinoamericano Chile es el referente. Esto es en el Parque O'Higgins. Todos los años se celebra ahí y ya, como les digo, como Chile se ha transformado en un referente, el evento que se hace ya es latinoamericano, no es solamente nacional. Yeah. Llegan los mejores exponentes de lo que es el cannabis, así como también llegan las mejores tiendas y los mejores grow para efecto de poder entregar las herramientas a la gente que conozca el cannabis, desde lo que opere, recreacional o medicinalmente. Yeah. Así que Dilman, agradecemos por la intervención, muy bien propósito de tema, lo vamos a considerar. Exacto. De hecho, para la próxima semana, Marcelo va a hacer la nota, él va a hacer la locución, él va a ir a entrevistar. Claro. Y él se va a fumar un pito en vivo y en directo. Ya, ver, ya. No. Oye, pero si en este país es legal fumar el cannabis. Sí. Si lo que pasa es que la cadena delictiva está en la todo cantidad. Lo otro. En la cantidad. En la cantidad, sí, que no se estableció, pero yo creo que lo vamos a dejar pendiente y lo vamos a conversar a futuro en otros programas. Que sea legal, a que esté fumando acá es otra cosa. No, es completamente legal, ¿eh? Es completamente legal. Está bien. Vieja chota, George. No, tú anticuada, pero no da. Perfecto. Lo que les comentaba adelante es que claramente desde el lunes pasado hasta ahora han sucedido muchas cosas en nuestro país. Okay. Y una muy importante pasó el día de hoy, donde alrededor de 300.000 jóvenes rindieron la primera parte, porque venía en la segunda parte, de la... ¡Uy! ¿Qué dice el mensaje? De la PSU. Tú estás acostumbrado a la PAA. Sáquenle, por favor. Prueba de actitud académica. Nunca más champán. Yo di la prueba de actitud académica, tengo que decirlo. Yo soy, ya estoy pasadito un poco en la edad, pero sé que vivía los chiquillos dio en la PSU, así que creo que es súper importante mencionarlo porque es un cuadro de estrés que le provoca. Bueno, de todas formas, destacar que la prueba de selección universitaria no solamente es para la gente que sale de cuarto medio. Acuérdense que también hay personas que eventualmente quieren incorporarse al sistema académico universitario del país y tienen que rendirla. Y ahí hay ejemplos claros de personas que tienen incluso más de 60 años que han rendido la prueba y se han sumado a este proceso. Mirale. Para efecto de poder entrar. ¿Hoy qué se rindió? ¿Qué materias? La parte de castellano, yo llamo castellano. Lenguaje y comunicaciones se llama ahora. Y ciencias sociales, si no me equivoco. Y mañana tengo que ir la parte de matemática. Mañana será específica, seguramente deben ser. No sé si hay, capaz que ya no hay específica, por lo menos en el tiempo que nosotros dábamos la prueba de academia, había prueba específica. A ver, espérate, muy interesante eso. Ay, dice comunicación. Ah, perfecto, pero eso es principalmente de darle un ánimo a estos cabros y a estos señores también. ¿A quién esté dando la prueba? Hay que darle el ánimo. Hay que con harta fuerza nomás. O sea, con ánimo, con fuerza no, hay que estudiar también. Sí, sí. Eso de suerte, no. Suerte la tiene suerte, el que estudió, el que. Bueno, pero éxito. Siempre se la circunstancia de la noche. La palabra es éxito. Éxito. Oye, y entre otras cosas, así como no, para entrar en pelambre, ¿para qué vamos a entrar a pelar? No, pero oye.
¿Cacharon que Sergio Lago ahí le salió cabro chico? Sí, sí. Pero a destacar la actitud de Sergio, ¿eh? Bueno, Sergio es de Temuco igual, así igual, que... Igual, o sea, yo no sé por qué la gente se asusta tanto, si es hombre, los hombres son así. ¡No! Bueno, la mayoría, che, no todos, pero la mayoría sí, que se asustan, por lo menos él se hizo cargo. Sí, eso es justamente eso lo destacable de Sergio, en por lo menos en el procedimiento judicial, él tuvo una demanda de paternidad. Bueno, pues si alguien no lo vio... Y... la noticia en estos días, estamos hablando de Sergio Lagos, conductor de televisión, que le acaba de aparecer un hijo extramatrimonial. Marido de Nicole, po. Así es, la cantante guapa chilena. Guapa, guapísima. guapa. O sea, yo no la cambiaría. Ahora tal vez esto pasó porque de repente uno se pelea unos meses, está distanciado de su pareja y no tiene por qué enterarse de todo el mundo. Claro. Puede haber pasado en ese momento también. ¿Quién sabe? Eso es súper personal ahí, la vida privada de ellos. Pero como te decía, destacable lo que pasó con Sergio, porque él, antes de tener una sentencia en el tribunal, hizo un reconocimiento voluntario. Es donde efectivamente pasa esto. A uno lo demandan de paternidad, de filiación, es una demanda de filiación directamente. Y el tribunal fija dos audiencias. Una primera donde yo expongo la prueba, y eventualmente si yo me niego o tengo duda de esta paternidad, puedo solicitar un examen. Y eventualmente con ese examen, antes que el tribunal dicte sentencia, puedo hacer un reconocimiento voluntario en un registro civil. Y así eventualmente se establece la filiación de este niño o niña y uno queda como padre biológico. Perfecto, eso es como lo legal. Lo políticamente también correcto de parte de quien se supone sea el padre. Porque ahora, la duda puede ser razonable, entonces claramente uno no tiene por qué reconocer a toda la gente con la supuesto, que tuvo relaciones. No. Claro. Pero ¿qué pasa? Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si viene una chica X y me denuncia o me demanda por paternidad? Filiación, sí. Perfecto. Sí. ¿Cómo esa persona tiene que hacerlo? ¿A dónde tiene que ir? ¿Al tribunal de familia? ¿A cualquier tribunal? ¿Cómo lo hace? Todos los procedimientos de filiación los lleva el tribunal de familia. Entonces, en ese sentido, yo como demandante tengo la opción en definitiva de decir, ya, ¿sabes que voy a seguir esta acción? Se supone que esta acción la seguimos cuando no hemos tenido resultados respecto del padre. Si eventualmente esta niña que a ti te dice, oye, ¿sabes que tú eres el padre de mi hijo y tú efectivamente lo consideras así? Puedes hacer el reconocimiento voluntario. ¿Y si no? Si no, tienes que demandar, directamente. No. El reconocimiento voluntario en el servicio de registro civil. Un trámite simple. Yo ¿En cualquier registro sí, civil? Sí, en cualquier registro civil a nivel nacional. Uno puede, no necesariamente donde vive, sino que eventualmente, no sé, estoy de viaje en Temuco, por ejemplo, y voy al registro civil y hago este reconocimiento de mi supuesto hijo. Si yo tengo dudas de esto, eventualmente puedo esperar la demanda de filiación para efecto de que se reconozca que yo soy el padre de ese hijo sobre el cual en definitiva me están demandando. En ese procedimiento se establece una muestra de ADN donde se ven las categorías, en definitiva, de los ADN. Vamos a poner un ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, tú eres la madre, tú eres el hijo, y yo soy el supuesto padre. ¿Me lo contaste? Lo salió por el grande el hijo. Pensé que iba a decir el padre, que bueno, ya, pero el hijo. Pero es que vaya, le explicamos a la gente. Nunca no, vaya, padre, por favor, que hablamos demasiado que ya. Y en ese sentido, lo que hacemos es para explicarle el examen de ADN. Te sacan una muestra aquí, le sacan una muestra de eso. Ya, pero pónganse en serio de la gente. Y me sacan una muestra a mí. Y ahí vienen definitivamente los porcentajes que tenemos de coincidencia en el ADN. Generalmente los procedimientos de paternidad son sobre el 99%. ¿Y aquí qué pasó? Di, a ver. ¿Entendió? No, le voy a hablar a la gente ya. Le voy a hablar a la gente. Por favor, aquí, Rajel. Oye, nunca más champán. ¿Me entendieron o no me entendieron? Sí, yo lo entendí, ¿sí? Perfecto. Sí, claro, claro. Entonces, si eventualmente yo sigo con esta contradicción y espero que el tribunal dicte sentencia, el tribunal me va a dictar sentencia con ese examen. Si eventualmente yo quiero hacer el reconocimiento voluntario dentro del procedimiento, incluso cuando me han demandado, lo puedo hacer. Eso mismo que les dije del registro civil, aun cuando yo estoy demandado, pero tengo la convicción de que efectivamente ese niño o esa niña es mi hijo, puedo ir al registro civil y hacer el reconocimiento. Y el procedimiento termina y quedaría todo hasta ahí. Yeah. Eso es lo que hizo Sergio Lago ahora, en este procedimiento. Muy bien lo que hizo, sí, Nicole, de apoyar a su pareja, incluso en redes sociales, dijo, exacto. Decidimos, tomamos la decisión juntos. Sí, eso es lo bonito de esto, ¿ah? ¿Eh? Sí. Porque efectivamente, bueno, destacar si no el no de Sergio, pero sí tampoco se produjo una destrucción, bueno, uno no sabe lo que pasa en las parejas de forma íntima.
pero a través de las redes sociales vimos que efectivamente Nicole apoyó a Sergio y eso es bonito. Sí, es sí, maravilloso. Eso quiere decir que están bien afiatados, que son una pareja ya consagrada, tienen dos hijos, que hay mucho uno de cuatro y otro de nueve, entonces sí. Eso es bastante admirable de parte de ella, porque otra... Ahora, esto va también principalmente porque también ya sabían de antes este tema. Ellos lo conocían. Claro, ella ya sabía. Fue un balde de agua helada para ella que sí. Se enteró así. Exacto. Por... Entonces lo asumieron bastante bien ambos. Buenísimo. Como matrimonio, y eso es admirable. Sí. Oye, y otra cosa que sucedió también este fin de semana, que a lo mejor a nadie le importa, pero Raquel terminó con Pangalpo. Pero a nadie le importa. Pero si estaba claro que iba a pasar, son demasiado diferentes. La noticia fue ecologista termina con abogado, entonces ahí uno dice, claro. La era obvio. Claro, era... Yo creo que a ella le tiene que haber llamado la atención lo diferente de esta relación con Pangal, pero llegó un momento que... Bueno, estuvieron cuatro años. Mucho, sí. Cuatro años. Parece que él que estaba, quedó como un poquito más triste. Pero... Sí, porque sí. Ella se fue a estudiar inglés, a perfeccionar por allá. A Irlanda. De todas formas, cuando ellos empezaron la relación, la Raquel era estudiante, creo. Estaba estudiando, sí. Entonces claro. Ya, obviamente, cuando uno cambia en el contexto profesional, seguramente tuvo otra mirada de lo que estaban viviendo y llevó a que terminaran. Exacto. Yo igual, mira, cuando vi esta pareja, yo lo pensé. Dije, ¿realmente la Raquel se va a ir allá? ¿Va a participar en este proyecto ecológico de vida? No, está difícil eso. Difícil. Está bien. Oye, pero espérate, yo en la semana pasada vimos el tema de las presidenciales. Y ahí sí. Me quedó dando vueltas y yo dije, este voy a sacar los porotos, las lentejas, voy a sacar los garbanzos y empecé a sumar. ¿Y si te cuentas? Yo saqué las cuentas y me metí al server miércoles. ¿Cuántos votos sacaron estos caballeros? Claro, ¿y cuánto ganaban por voto? Y resulta que por voto cada uno de estos caballeros gana 1.053 pesos. Señora, usted en su casa, señor, usted allá en la pega donde nos esté viendo, saca la calculadora porque yo sumé con poroto y lenteja. Ya, y con los votos oficiales ya. Con los votos oficiales. Escúcheme. Resulta que los votos de Piñera fueron 2.460.054, esto multiplicado por 1.053. ¿Cuánto te da? Esto me da 2.590.436.862 pesos. ¿Y cuánto gastó en la campaña? Y créeme que recuperó la lucra que gastó en la campaña porque él había pedido en total 2.260 millones al banco. O sea, le quedó un vuelto igual. Le quedó un pequeño vueltecito y darse vuelta. Claro. Por eso yo creo que, no sé, los empresarios y el banco confía. Sí, claro, claramente. Claro, de hecho, tengo que decirte y hay que reconocer que no es por Beatriz Sánchez. Y espérate, claro, Beatriz Sánchez, por ejemplo, ya gastó, se supone que esta fue la única cifra que ha salido de ella, de la sí. Que pidió al banco, fueron 250 millones que pidió. Millones, ¿no? Sí. Y lo puse mal, faltaron tres ceros. Sí, esos sí. Son 250 millones, ella recibió 1.366 votos, o sea, perdón, 1.366.622, esto multiplicado por 1.053, nos da 1.439.052.000. ¡Ella sí que ganó plaza! Sí. Pues, o sea, yo ahora entiendo por qué se puso a llorar cuando no, discurso, estoy feliz porque no, ya entendí por qué estaba feliz, o sea, yo habría estado llorando lágrimas de sangre en ese momento, pero de alegría. Claro, oye, bueno, también... ¿Y Guillermo cuánto? ¿Y Guillermo? ¿Guillermo? ¿O Guillermo? ¿Vos me estás hablando para la lección? No. Él gastó 1.400 millones. Ya. Y a este fue el que más mal le fue. Ganó poquito. A ese sí le quedó la chaucha nomás. Una monedita. Una monedita. El niño ahí del empaque del supermercado. Él... Claro, sacó 1.496.560 votos, multiplicado por 1.053, él ganó 1.575.877.680. Son muchos millones, muchas lucas, sí, pero en comparación con lo que gastó, bueno, por lo menos recuperó. Sí, claro. Recuperó las lucas. O sea, ninguno perdió. Ninguno. Dejar como antecedente igual que esto le sube los bonus a Beatriz Sánchez, porque claramente el día de mañana, si sigue en política y quiere presentarse a los bancos, tiene esta sí, carta de presentación, sí. Y el banco ya no le va a decir, le presto 250 millones de pesos, sino que le va a ofrecer automáticamente quizás el doble, 500, o hasta 1000, exacto. Porque considerando con lo que sacó en votación, claramente es un negocio en ese sentido. Que es bastante popular esta señora... siendo periodista y de marido, que era también periodista, es bastante popular y se hizo una muy buena campaña. Con pocas lucas, sí. Logró bastante.
Eso es reconocible. Sí, sáquese uno, Marcelita, me dice. Ah, mira, a mí no me gusta. La criatura. Respeto a todo el que fuma, pueden fumar adelante mío, pero no. Oye, no solamente fumar, hay consumos también que alimenticios y consumos en leche. Ah, eso me gusta. Medicinalmente la gente lo toma así. En aceite también lo ocupa la gente, sí, la verdad es que el cannabis tiene distintos usos. Sí, yo me compré una, que es como una pastita, pero sufro mucho jaquecas y me pongo acá de repente. ¿Y se te pasa? Y se me tú lo compraste, así. Sino que te llegó, porque técnicamente comprar cualquier producto del cannabis está penado por la ley. Pero bueno, eso lo vamos a hablar el día... Lo venden en la calle. Sí. Salía al supermercado y estaba ahí. De hecho que sí, de hecho que sí. Pero generalmente esos productos no tienen cannabis. No tienen principios activos de cannabis. Ya. Puede que sean con las semillas, con algún subproducto de la planta. Pero si tú le haces... Lo mejor es el aceite. Sí, pero el aceite ese que venden a 15.000, 20.000 pesos no es de cannabis. Puede que sea de otra sustancia. ¿Porque eso es barato? Sí. Consideramos que el cannabis en el mercado ilegal en general, porque no hay legalidad de venta en este país, un gramo de cannabis vale 10.000 pesos. Y para hacer un aceite... ¿Un gramo cuánto? No sé, nunca lo he visto. Pero no, un gramo es como de ser como una tapita de esto más o menos, pesado. ¿Y eso te dura cuánto? Es que ahí depende del consumo de cada una de las personas. Hay gente que el gramo lo consume en una hora, hay otros que efectivamente les puede durar un poco más de tiempo. ¿Tú cuánto lo consumes? Yo lo consumo. ¿Pero con eso te alcanza para un cigarrito? Para un gramo de cannabis te alcanza para 4 cigarros. Ah, ya. Más o menos. O sea, 2 lucas y media. Sí, yo no claro. Cacho ahí muy bien. Claro, oye, otra noticia que estuvo también esta semana fue un chiquitito de 4 años... Tremendo el mundo. Que lo pillaron robando al cabro de... Esto fue en Valparaíso. Esto fue en Valparaíso y un niño de 4 años... ¿Vamos a ver nota o no? ¿Tenemos la notita o solamente solamente audio, o sea, solamente imágenes? 4 años. 4 añitos. La mamá parece que era vendedora ambulante y en la puerta de un banco, el niñito estaba cajero. Aburrido, se metía a los cajeros y... Tal cual, eran 97.000 pesos. Le robó al caballero. Pero bueno, no hablemos igual de robo, si la criatura no sabía quizás lo que estaba haciendo. Pero sí, pues. Sí, y eso claramente, y eso y parte, y hablemos las cosas como son. Eso no es porque el niño sepa, o que eso es plata, o que sepa. No tiene idea ese niño de 4 años, o sea, imposible. Aquí, los culpables... Son los padres, o sea, ¿quiénes son los que incitan a los niños? Sí. Es como cuando vemos a la gente en la calle, no hablo de todos los casos, pero se ponen con los niños a pedir plata en la calle, es simplemente para dar pena. Eso es verdad. Entonces hacen exactamente, utilizan los niños para realizar este tipo de actos, porque claramente nadie le va a forrar un chancacazo, un combo, una patada a un niño de 4 años. Ese es lo preocupante, la utilización de los menores en este tipo de actos que finalmente son delictuales. Imagínate un niño en un cajero dando vueltas. Pero ahora las autoridades, ¿qué pueden hacer al respecto? Porque obviamente hay negligencia de parte de la familia. A los 4 años ya debería estar en el colegio, en el jardín. De hecho que sí, pero hay que ver las justificaciones en definitiva. ¿Por qué este niño estaba en el cajero y por qué hacía esto? Pero es que no hay justificación. Bueno, de hecho, la gente del banco en el cual este chico ya lo conoce. Porque todos los días pasa lo mismo. O le roba los lápices de los escritorios, o le roba las corcheteras. El niño lo que se dedica principalmente a entrar a este banco y robar las cosas que hay adentro. E insisto, no es porque el niño quiera o porque el niño... haya nacido con ese instinto de robar, es porque los padres lo mandan. Entonces aquí, si alguien tiene que irse preso, son los padres. Lamentablemente ese niño, si es que lo llegan a pillar nuevamente o sigue creciendo, lo van a derivar al Sename, y sabemos perfectamente lo que le va a pasar a ese niño en el Sename. O sea, yo le pido aquí a los papás, si es que en algún momento llegan a ver este programa, por favor, o sea, no sean imbéciles. Si no quieren perder a su hijo, hagan las cosas como corresponde y edúquenlo. Claro. No, y además la gente del banco, por miedo a represalias, ya no se mete, no le hace nada. Sí, por supuesto. No, yo creo que deben haber hablado quizás con los adultos. Qué pena, más de una oportunidad. ¿4 añitos? Sí, porque utilizar en definitiva a los niños en base a este tipo de actos que son completamente... Basa, está clarísimo, el tema es la autoridad que hace por ese niño. No, aquí claramente se lava las manos. Y como es un niño de 4 años, le deja la responsabilidad a otro que quizás... tienen 30 o 40 años y piensan menos que ese niño, que son los papás, en este caso. Pero bueno, yo creo que aquí hay es un tema país y hay que empezar, podríamos estar todo el día o toda la tarde hablando de lo mismo y no terminaríamos nunca. Otro tema que me llamó mucho la atención, que lo encontré bastante insólito, que se llama
los pavos de Donald Trump. Y estos pavitos se empiezan a engordar, estos cabritos le empiezan a dar buena comida, pero días antes de que sean... De ahí viene el dicho de que cuando te dan mucha comida me quieres engordar para Navidad, por los pavos. Lo más probable es que venga de ahí. Y justamente esto, esta costumbre nace en el siglo XVII en Estados Unidos, donde empiezan a criar estos pavos para matarlos, para comérselo el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia lo que quiere decir es celebran la abundancia. Ajá. ¿Me entiendes? De la cosecha, de la cosecha, sí, sí, y todo eso. Entonces, obviamente matan su pavito para celebrar que le ha ido bastante bien, pero la costumbre en este caso dice de que a los pavos se los lleva a un hotel. ¿Cómo se los lleva a un hotel? ¿Cómo sí, no, a un hotel? ¿Para prepararlos para? ¿A un spa? Claro. Antes de cortarle el cogote, para relajar el... Los llevan al hotel. De hecho, ahí creo que hay una imagen donde está ahí los pavitos durmiendo o acostaditos ahí en la camita. ¿Y cuál es la noticia principal de esto? De que el papá tiene que decir que el presidente, en el actual presidente, ya sea cual esté en el momento del Día de Acción de Gracia, los perdona. Les perdona la muerte, no. Y dice, será salvado y podrá seguir viviendo en gloria y majestad. De hecho, se va a una universidad X donde tienen ahí un lugar donde para poder tenerlo y todo el cuento. Y lo encuentro bastante... Esto nace en 1863. Ahí comienza la tradición, efectivamente, de celebrar con los pavos. Mira, era siglo XVIII, entonces. No, siglo XVII, está bien. Okay. Si siempre uno va como... Corrí un poquito. Estoy súper bien, entonces. Estoy bien. Uno va a los hoteles a matar a la gallina, ¿no? ¡Claro! Eso ha pasado. Si te dicen, vamos a matar a la gallina, tú tienes que decir, pero eso no era un pavo. A veces no puede decir el pavo. Parece que no, que se ha tomado más de tres champagnes. Sí. Pero bueno, yo como para cambiar de tema, les tengo un muy buen dato a la gente en sus casas. ¡Mírame! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Mira! Hola. Centro Dental y Terapias Complementarias. Tenemos un video que nos explica en qué consiste, vamos, cómo a es. Vamos entonces. Y todo, así que... ¡Vamos! Holodent es una empresa de odontología que busca dar un servicio integral a todos sus pacientes, otorgándoles educación en salud bucal y entregando transparencia en sus procedimientos, así como también contribuir con ellos en su bienestar emocional a través de las terapias complementarias. Tenemos el privilegio de contar con profesionales que dedican el tiempo necesario para que nuestros pacientes puedan comprender sus tratamientos desde el inicio. Solo así, el paciente comprende el qué y por qué de su salud bucal. Visita www.holodent.cl y podrás encontrar toda la información que necesitas. ¿Qué bueno? Sí, buenísimo. Buen consejo, ¿viste? Oye, yo tengo aquí mi bracket y todo eso, yo voy a quedar con unos lentes, unos dientes espectacular. No, voy a hacer así y me va a salir una... ¿Ah? Estamos mal. Lentes, dientes. Bueno, pero ahí está Holodent. Nos saludamos con muchas ganas, con harto optimismo, porque Holodent nos acompaña también el día de hoy, porque queremos que Holodent... Estoy peor que político. Holodent la lleva. Holodent. Sí, obviamente. Nada. Saludemos a la gente que nos está... mandando saludos desde México. Así es, don José Luis Silva. Así ¡ay, veo. Qué emoción! Mi hermanito es de Córdoba. Te amo, besito, nos está viendo Carlos Alberto. Mira qué fantástico. Invitar a la gente que nos ve y pongan desde qué ciudad y todo eso. ¿Dónde están siguiendo? La semana pasada tuvimos gente de Nueva York conectado. Hoy México, Argentina, vamos bien. Estamos, pero excelente. Internacional. Estamos como avión, chiquillas, y gracias siempre por acompañarnos. Les quiero comentar que el siguiente tema que vamos a tocar ha revolucionado las redes sociales, también el internet, tanto en Chile como también en el extranjero, en Estados Unidos y principalmente también ahora en Brasil. Claro. Y se trata de esta... droga zombie. Sí, quería ponerle un nombre así como polémica, por así decir, droga zombie. Es que lo polémico lo tienen que es zombie, porque a partir de las conductas de las personas se le ha puesto el nombre a esta droga y efectivamente se le señaló como zombie. Uno al giro lo asemeja. El jueves 16 tuvimos un caso acá en Santiago. Exacto, cerca de la casa de Oscar, de hecho, ahí en mi cuña Maquena,
Oscar estaba abajo, de hecho salía sacando, mentira, le quería puro pegar porque pensaba que estaba medio loco el amigo, pero realmente este compadrito estaba bastante afuera. Oscar le vendió la droga, dice. Claro. Claro. No. Entonces, bueno, estaba bastante fuera de sí. Y justamente lo que dices tú, Marcelo, que esta droga lo que produce, lo que hace es que la gente se descontrole a tal punto que muchos piensan que puede ser esquizofrenia por la manera y por la claro. forma en la cual actúan. Ahora, ojo, porque también uno de los efectos principales y lo peor que causa esta droga es que produce canibalismo. Y por eso es que la gente está bastante asustada, si es que llega a estar realmente, todavía no se ha comprobado, si es que llega a estar de cáncer. No hace mucho en Estados Unidos hubo un caso así. Sí, exacto. ¿Y ahora esta droga cómo se consume? ¿Veamos la nota? ¿Veamos la nota? Hay una notita. Veamos la nota y veamos en qué consiste. Al ver estas imágenes, pareciera que estuviéramos recordando la película La Noche de los Muertos Vivientes. Pero no, son imágenes completamente reales, jóvenes totalmente descontrolados y supuestamente bajo los efectos de la droga zombie. Poderoso estupefaciente que excita al sistema nervioso central. Comenzó a comercializarse en Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Brasil y posiblemente ya esté instalada en Chile. Los efectos de esta peligrosa droga son casi instantáneos y pueden tardar horas en desaparecer. Al momento de consumirla aparecen alucinaciones, pensamientos suicidas, palpitaciones, aumento de la presión arterial y vómito. Esta poderosa droga lleva por nombre Cloud9. Y esto es lo que provoca en las personas. Esta droga es tan potente e invasiva como si para generar Cloud9 hubiera que mezclar éxtasis, metanfetamina y cocaína en una misma dosis. Una verdadera bomba para la salud. Hoy en día, las drogas evolucionan a través de las necesidades de los consumidores, quienes para evadir la realidad se convierten en prisioneros de estos estupefacientes que cada vez son más accesibles. Todas estas drogas tienen algo en común. Su adicción puede ser detonada en las personas por depresión, experiencias traumáticas, desilusiones o simplemente la necesidad de experimentar nuevas sensaciones. Realmente impactante todas las imágenes que tremendas, acabamos de ver. Tremendas sí. imágenes, es una droga que parece que ya está en el país. Sí. El chico falleció. El chico que estaba, que sufrió este ataque aquí en Vicuña Maquena, el que había supuestamente consumido este tipo de droga, falleció a la hora después en la posta. Entonces se está investigando si realmente había consumido este tipo de estupefaciente. O quizás también tienen que hacerle la autopsia para ver qué tipo de componente haya tenido en el cuerpo, pero realmente se ve que su cuerpo en sí no controlaba ningún movimiento. Sí, porque sí. De hecho él arranca y se tira contra un auto y un señor lo agrede, le empieza a pegar y se lo tienen que quitar porque realmente el chico no es que estuviera agrediendo a alguien, porque sí, estaba en otro mundo. Sí, lo preocupante de esto es la disociación que se produce entre el consumo y la voluntad de la persona, porque claramente esa persona no quería llegar así, tuvo que ser internada en la posta central, tú me habías comentado. Exacto. Y con eso eventualmente los efectos mortíferos que produce esta droga son terribles.
sin considerar también las actitudes de comer, del canibalismo que tiene la gente hacia otros. Parece incluso que es como uno de los síntomas. En Brasil parece que está bien de moda esta. Sí, y hemos visto, de hecho también hay dos o tres videos que yo puse, o sea, que pusimos en la nota, que son realmente de Brasil y donde vemos realmente cómo una persona se está comiendo a otra, le está comiendo la pierna en el metro. Entonces es bastante impactante y es bastante preocupante. Es preocupante. Porque yo creo que aquí la gente, las autoridades tienen que poner más ojo qué es lo que está entrando al país y los tipos de componentes. Porque si tú mezclas un componente, otro componente, y después otro componente, y le tomas una sola dosis de todo eso, o sea, te... ¡Caput! O sea, te da un miedo tremendo. Yo tengo hija adolescente y no sabes lo que puede pasar en una noche de carrete y que, no sé, le puedan vender... Sobre todo por eso, porque efectivamente cuando tenemos una droga nueva, no sabemos las consecuencias que puede tener el cuerpo, que pueden ser consecuencias como en el caso que vimos de muerte. Y eso es preocupante, porque finalmente uno cuando es mayor de edad tiene autorización para consumir lo que quiera, pero también tiene que haber un consumo informado y las consecuencias también tienen que estar establecidas. Y esas consecuencias tienen que ser personales. No tengo yo por qué salir a la calle con esta droga y dañar a otro. Y eso es lo preocupante, con esta o con cualquier otro tipo de droga. Y eso es lo que hay que evitar. Y eso lo evitamos con información, donde efectivamente desde la autoridad y desde las personas que son especialistas nos entreguen cuáles son los efectos y que seamos adultos, amigos, responsables para cualquier tipo de en la casa también hablar de este tema con nuestros hijos. Claramente, claramente. O sea, que no sea un tabú hablar del tema de contarles, claro, que no sea un tabú. Sí, en el fondo la televisión existe y nos muestra todo. Y hay que mostrarles también a los chicos, principalmente los que ya están en la adolescencia, donde justamente tenemos que crear conciencia con esto, con respecto a ellos, porque como tú dices, Marcela, los chicos salen a carretear, se toman su copete, se fuman su cigarro o su pito, no sé, y resulta de que nadie sabe a quién tiene, porque ellos pueden estar muy bien, pero nunca no se sabe a quién tiene al lado o quién le puede poner en el trago. Y sobre todo en esa edad es completamente influenciable por los grupos. Totalmente, entonces, te querías hacer la canchera, canchero. Cuesta a veces decir que no, y para no quedar mal con el grupo, para tener una situación, uno hace cosas que en definitiva prácticamente no tienen. Sí, fatales. Tiene un nombre. Se llama Cloud 9. Cloud 9. Es como, será Cloud de nube, es como nube 9. Cloud 9. El nombre ya me dio susto. Claro, como que tómate esto y el noveno cielo, por así decirlo, como que chuta. Preocupante, preocupante. Sí, creo que, insisto con este tema, yo creo que si ya hay un caso en nuestro país, yo creo que las autoridades son las principales responsables hoy de poder prevenir esto, porque una vez que ingrese, créanme que no va a haber cómo pararlo. Es que ¿sabes lo preocupante de la política pública, la política estatal de Chile respecto del consumo de drogas, que ha sido prohibicionista? Y al ser prohibicionista hace que se produzcan un montón de situaciones por atrás, donde eventualmente la gente, en vez de consumir y tener un consumo informado, simplemente consume y está en esta política prohibicionista y puede caer efectivamente en estas drogas que no sabemos cuáles son los efectos reales de lo que puede producir. No creo que esa persona que se tomó la droga haya querido estar en ese estado. Nadie quiere quizás andar en ese estado por la calle y finalmente buscar la muerte. No, por supuesto que no, pero como también lo decíamos en la nota, este tipo de el acceder o el querer probar este tipo de cosas pasa principalmente, que dentro de los grandes porcentajes es que la gente tiene, o los chicos, están con algún problema psicológico, tienen problemas sentimentales, o le ha ido, ponte tú, mal en la prueba de actitud académica, no sé, perdón, en la PSU. Y es por eso que acceden a este tipo de cosas como para olvidarse del tema. A lo mejor te lo venden como que es otra cosa y no sabes en realidad lo estás consumiendo. Claramente, claramente. Exacto. Muy, pero muy peligroso. Y ahí, ojo, que vuelvo a repetir lo que decías tú, los papás tienen que poner mucho ojo en este tema. Porque si no, o sea, ¿quién es? Porque nadie va a venir de afuera a cuidar a tus hijos. Cuídalos tú. Igual yo creo que vayas a cualquier sector del país, ya sea alto, bajo o medio, el peligro está igual. Socioeconómicamente algo transversal. Por lo mismo no es que ay no, si no vas a este lugar no salís. No. O si no vas con tal persona. No, es hablar las cosas de frente. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Los peligros, las consecuencias de consumir este tipo de drogas. Yo creo que es lo mejor para que los adolescentes, por supuesto, sepan qué es lo que está pasando. No, y a lo que van, en el fondo. Si le dicen, pruébate esta cosita, o sea, a ver, primero, ¿qué es lo que es? Claramente no te van a decir. Yo opto principalmente por no probarlo.
Saludemos a alguna gente que nos está escribiendo. Debo. Berta Leonor Villegas Duarte, desde Roble Huacho, Padre Las Casas. Muy Padre bien. Las Casas, ah, mira eso, de Temuco. Es Padre Las Casas, porque a veces yo escucho en las noticias, incluso centrales, que dicen Padre de Las Casas, pero no, Padre las Casas. Casas. Muy bien. María Inés Hermosilla Oportus, mira, tiene el mismo apellido que yo. Estoy viendo, no, pero María, no creo que seamos familiares. Ella me ha escrito un par de veces por Facebook, así que un beso gigante para y ella. Querido Claudito Sepúlveda también, que me sigue de todos lados, cariñoso, dice, viendo a la señorita más hermosa del mundo de amarillo, mi sol, saludos. Mira. Saludos para ti, saludos también para toda la gente de Talleres de Córdoba que ganó, es mi equipo. ¿Tu equipo? Son mis colores, mi pasión, mira. Así que vamos todavía. Verónica Manrique dice, qué terrible cómo se pierde la juventud haciendo este tipo de estupideces. Bueno, ahí uno más allá no puede llegar más que hablar y comentarles de este tema. Hay que hablar y comentar. Alejandra Quiroga, mi querida conductora del tiempo en Chilevisión, un beso gigante. Ay, Alejandra, que nos tienes acá con estos calores. No me dijiste que iba a pasar con el clima, vale. Y buen programa, saludos, dice. Dice, bueno, cariñosa la gente, sí, me encanta, me saluditos. Sí, qué bueno que hemos tenido esta retroalimentación cada día más presente con la gente, con nuestra nueva herramienta de Facebook, y nos ha permitido también, por ejemplo, poner más temas en la agenda del que nos vamos a preocupar en semanas próximas. Y volvemos a repetir, si alguien quiere que toquemos un tema en particular, escríbenos al mismo chat acá abajo donde está nuestro video, o a el fanpage Sin Filtrados, y ahí tú nos dices, chiquillo, me gustaría que hablaran sobre este tema. Y nosotros, felices. Ideas. Felices. Más allá de que no sea lo que haya pasado esa semana, que por lo general el programa se trata de eso, de hablar de la contingencia de actualidad, da lo mismo. Por ejemplo, este chico que nos pidió que por favor hablamos de la marihuana, canal, lo vamos a sí, hacer sí. La próxima buena semana. Idea. Muchas gracias. Oye, pero como que me dio calor. Se me dio calor. ¿Tienes calor? Refrescado. Y iba a dulce y fresco a la vez. No sé qué se te ocurre. No sé, yo creo que tengo en la mente así como ice cream. Totalmente. Yo todas las semanas espero este momento porque me encanta. Me leíste la mente. Vamos a ver en qué consiste Ice Cream Lab. Te invitamos a crear el helado que deseas. Combina los sabores que adoras con las texturas que te vuelven loco y voilà. Ya llegó a Chile Ice Cream Lab, donde te asesoramos y preparamos para ti ese sabor helado que solo está en tu imaginación. Café y galletas, mango y chocolate, lo que tú quieras. Es muy fácil, elige los sabores, las texturas y en un minuto frente a tus ojos y en una plancha a 30 grados bajo cero, verás realizado el producto de tu imaginación. Y a disfrutar. Ice Cream Lab. Lo que deseas, como lo deseas. Yo creo que hoy día deben haber unos 31. No, 30 yo creo. No, 31. Alejandra Quiroga, tú dinos cuántos grados hay el día de hoy. Que nos escriba ahí, nos claro, cuenta. Claro, que nos diga. Pero con ice cream, a yo ver. Creo que nos va a bajar un poquito. Ideal, con esto bajamos. Dame lo de newsroom. Está demasiado bueno. Espérenos cada un segundo. Cada semana más rico. Sí, yo creo que cada semana está mejor esto. Ice Cream Lab. Me encantó. Oye, y esto heladito, tú, eso no está rico. Ideal para la fiesta, los cumpleaños. Fiesta empresa. De los niñitos. Los eventos de fin de año, ahora Navidad, Año Nuevo y todo el verano que se viene. Así que las empresas atentas porque Ice Cream puede estar presente con ellos en los eventos. Ahí está. 100% recomendable. Go Truck. Ice Cream. Me Maravilloso. Encantó. Buenísimo. Bueno, chiquillos. Y ahora vamos a ir a una nota. No sé si habrán escuchado. De un joven, Nicolás, sí. Que tuvo una golpiza brutal solo por ser homosexual. Veamos la nota. Veamos la nota. Veamos. Hola, mi nombre es Nicolás Quijano Pérez, y este año, el 5 de enero, fui víctima de un ataque de violencia homofóbica contra mi persona por dos desconocidos. Nicolás, cuéntame, ¿cómo sucede todo esto?
Ya, yo un día normal con mi amigo me junté, fuimos de fiesta, estaba en Bellavista y bueno, yo, bueno, mi físico, mi identidad es fluida. Entonces, lo que es aspecto de lo que soy como persona, a veces ocupo maquillaje, a veces no. Y venía de vuelta a mi casa a eso de las 3 de la mañana y cerca de mi casa, en la esquina de mi casa, dos tipos me por la espalda me tocan, me dan vuelta, recuerdo un combo, caigo al suelo y cae la primera patada, me pegaron con toda la rodilla en la cara y empiezan los insultos, a robarme, a reírse de mí, por mis uñas, por... ¿Pero qué te decían en ese momento? ¿Puedo decirlo? Por palabras sí, fuertes, pues, como quédate quieto, maricón culiado, si te moviste vamos a matar. Cosas como esas empiezan a hacer sonido en mi oído, no te dis vuelta, te vamos a reventar. A golpe, lo que yo trato de darme vuelta, llega el segundo golpe que me quebra la cara. Tengo 4 pernos de titanio que afirma mi mandíbula. Tengo una placa de titanio de acá del ojo hasta la entrada de la boca. Y unos pernos que firman todo mi sistema óseo y del cráneo de la parte izquierda de mi cara. Fueron 3 golpes certeros, me dejaron tirado. Me quitaron todo, me paro y lo único que veo es correr sangre, me preocupo de que no me hayan apuñalado, me hayan hecho un corte. ¿Alguien te ayudó en ese momento? ¿Llegaste solo a tu casa? Nada. Llego caminando por mi cuenta a mi casa, donde mi mamá me espera. Me estaba y le digo diciendo, mamá, me asaltaron, llévame a la posta, lo único que sé es que me quebraron algo. Pero ahí es cuando realmente tomo conciencia de lo que pasó. Mi hermana me saca una foto y me muestra que tengo la cara desfigurada. Antes de que te pasara todo esto, en algún momento de tu vida, de acuerdo a tu condición sexual, ¿pensaste que te podía pasar algo así? No. Fíjate que yo antes era muy del pensamiento progresista, de que estas cosas habían quedado atrás, de que esto había parado con Daniel Zamudio, pero justo en el último periodo de mi vida, que es este año, me acerco más al mundo como de las minorías sexuales y me doy cuenta de que esto no cesa, no para. Y mi mamá siempre tiene una frase la cual me decía como que a mí no me da miedo que tú seas homosexual, me da miedo el resto. Y siempre una frase que me quedó dando vueltas hasta que sucedió esto. ¿Y tú tienes el mismo miedo hoy día? Miedo no puedo tener, tengo que luchar contra eso. Onda, me cambiaron la vida. Sí, me la cambiaron, me la quebraron. Pero desde que me quebran esa vida, no los puedo dejar ganar. ¿Ya has podido recuperar tu vida normal? Hoy día ya casi puedo recuperar mi vida, porque yo creo que como una persona normal no voy a estar jamás. O sea, los fierros de mi cara van a hablar por mí toda la vida. Todos sabemos lo que sucedió con un caso emblemático en nuestro país, que fue el caso Zamudio. Y hasta la fecha existe una ley, también llamada Ley Zamudio. ¿Te sentiste amparado por ella? Mira, la ley Zamudio tiene muchas lagunas que, bajo mi caso personal, me fui dando cuenta en el camino, ya que, por una parte, ayuda en un proceso que es de la víctima, de la familia, de cómo recurrir al sistema legal y cómo por dónde partir, pero a que haga un trabajo profundo, a que haga un trabajo donde se respete más que nada la violencia, también los derechos, la injusticia, falta mucho. La ley Zamudio nos recuerda que fallamos como sociedad. La ley Zamudio nos recuerda que tuvo que morir una persona homosexual para que recién tuviéramos conciencia de crear una extensión a que se puedan proteger nuestros derechos. La ley Zamudio, en términos estrictos, es una herramienta imperfecta, una herramienta que tiene algunas ventajas, que por una de las ventajas es que establece las categorías de no discriminación, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, lugar de residencia, entre otros. Pero tiene déficit, y ese déficit tiene que ver con que pone toda la responsabilidad de adjuntar la evidencia de que fui discriminado a la víctima. La legislación moderna en contra de la discriminación establece que es el victimario que tiene que demostrar que yo no discriminé. Entonces, es una piedra de tope para aplicar la ley. Lo segundo es que, por ejemplo, para aplicar el agravante penal que establece la ley Zamudio, si yo cometí un delito, es decir, si yo me junto con una patota y salgo a patear a homosexuales, peruanos, inmigrantes en general, o ataco una iglesia judía, una sinagoga judía, ese delito se aumentan las penas automáticamente en un grado
por que está motivado por la discriminación. Pero eso tendría que confesarlo el autor, ¿no? Es decir, yo me organicé, entonces... Si el autor no confiesa, hasta ahí no va a llegar. Hasta ahí llega la posibilidad de llegar a la garantía. Entonces, son los vacíos que tiene la ley. La ley ha servido como un sí, y ahí ha sido muy eficiente, como un dique de contención. Es decir, si no estuviera la ley, habría mucha más discriminación en el ámbito laboral, mucha más discriminación en el ámbito de la familia, mucha más discriminación en el espacio público. El día de hoy tú estás montando una obra de teatro que habla acerca de tu vida y del accidente que sucedió en ese momento. Cuéntanos un poco de eso. Sí, o sea, toma partes de varios personajes, que una es mi historia, otra es las mujeres solteras que quedan con sus hijos, el bullying escolar, que se asimila mucho en lo que es vivir la violencia social. Diversidad en tiempos modernos es la lucha de la diversidad versus la discriminación. ¿Cuál es el mensaje que el día de hoy tú le entregas a la gente con respecto a todo el drama que tuviste que sufrir? Mi discurso para todas esas personas que buscan como la conciliación entre los dos mundos es que busquen dentro de su familia, dentro de su amigo, la casa del amor, así lo llamo yo. Busquen ese lugar donde el amor puede solucionar estas cosas. Yo me he dado cuenta de que sin el amor de mis amigos, de mi gente, de mi familia, no hubiera podido sanar nada de lo que dejaron estas circunstancias que me pasaron. Pero yo creo que cuando tenemos que hablar desde dos puntos de vista, pensemos en el futuro, que es, loco, el respeto, el amor, la transparencia, el no mentirnos, decirnos las cosas a la cara, no callarnos, porque muchas veces por callar también nosotros fallamos. Y aceptamos también. Entonces, a lo que voy yo es que siempre y cuando tengamos que buscar un consenso entre los mundos de la diversidad sexual y este mundo heteronormado que se le llama, o hetero en sí, como que no busquemos la diferencia, busquemos en qué más nos parecemos y no que en tanto nos diferencie o nos separe. Qué terrible, ¿eh? Esa fue la nota de Nicolás, un joven homosexual que tuvo esta tremenda golpiza en el mes de enero de este año y que acaba de recuperarse recién. Estuvo 10 meses en recuperación. Él tiene, de hecho, en la nota podemos ver quizás el tema de su cara, cómo sus ojos... Sí, se nota. Se nota que tuvo un golpe, por lo menos, pero él por dentro está lleno de fierros. Él me comentaba que en invierno... fue muy terrible para él por el frío. Sí, se siente, claro. Y más allá del dolor físico, el dolor emocional de sentirse rechazado por la gente. Y sentirse agredido justamente por la condición que él tiene. Como que uno lo justifica, y él, yo creo que haría el planteamiento: si no hubiese sido homosexual, quizás no me hubiese pasado esto, y quizás los agresores no hubiesen actuado de esta forma. Que en esta época, no sé, no, yo lo encuentro tremendo. Ya no deberían estar pasando estas cosas. No deberían estar pasando, pero fíjate que pasan. Se supone que hubo una evolución en el hombre, ya. No puede ser que cada dos por tres esté pasando este tipo de cosas. ¿La ley qué dice? Yo creo justamente te iba a señalar eso, que no hemos tenido una evolución porque tuvimos que sacar la ley Zamudio. La ley Zamudio, para que la gente en definitiva pudiese denunciar este tipo de conducta y este tipo de conductas puedan ser frenadas. Ahora hay algo súper importante que Nicolás lo dice: tuvo que morir alguien para que saliera, hicieran esta ley. Sí. Si no hubiese muerto nadie, todavía sigue quedando la escoba a ojos cerrados ante la justicia, ante las autoridades, y nadie sigue haciendo nada. Oye, punto. Y bueno, esta es una ley, es una primera etapa de la ley, pero siempre se ha tratado de modificar esta ley, sobre todo porque hay antecedentes jurídicos que a veces hacen que las personas no denuncien. Recordemos que la ley establece que tiene que haber una discriminación arbitraria respecto a eso. Sin ir más lejos, durante el 2016 se recibieron 322 denuncias por casos de homofobia o transfobia en el país. Es terrible. Un 28% más que el año anterior, 2015. Claramente, como te decía, quizás lo rescatable es que nosotros en este país sí efectivamente tenemos una ley. Lo preocupante es que tuvimos que
promulgar una ley para efecto de sancionar este tipo de conducta, pero también decir que claramente la ley no es lo más perfecto que tenemos. Tanto es así que si eventualmente tú denuncias una discriminación arbitraria y no logras demostrarla en el tribunal, te van a penar a ti. Vas a ser tú condenado, que puede ser con una multa de 2 a 20 unidades tributarias mensuales. Si eventualmente condena al agresor, el agresor es penado entre 5 y 50 unidades tributarias mensuales. Pero eso sirve. Tiene que ser cárcel. Sí, claramente, claramente. O sea, si no, ¿de qué sirve? No sé, consigo las lucas, pago y chao. Y listo. No, y esto es lo que nos, lo que nos dice Rolando Jiménez. Él nos dice que claramente, si, por ejemplo, tú me agredes a mí, estamos hablando ya sea por mi color de piel, ya sea por mi nacionalidad, ya sea por lo que tenga que ver con discriminación, si tú no reconoces o no asumes, jodimos. A menos que hayan pruebas fehacientes como cámara y cosas así, pero si no, no, hasta ahí llegó. O sea, ¿cómo demostrás que fue? ¿Cómo demuestro de que fui agredido? No, y cuesta mucho, porque más encima hay que hacer dos trabajos. Primero, concientizar esto y presentarse al tribunal para efecto de sacar adelante esta denuncia. Y segundo, a la autoridad tienes que demostrarle dentro de un procedimiento que efectivamente fuiste discriminado. Te ponen trabas al final. Claro. Tanto así lo que te decía, la traba, si eventualmente tú eres condenado, tú que estás haciendo la denuncia, porque no pudiste demostrar al tribunal, tienes una condena monetaria. Entonces en ese sentido tú dices, mira, se lo voy a poner como ejemplo, ¿ah? Tú, por ejemplo, me agredes a mí por mi condición sexual, o puede ser cualquiera de las condiciones que tiene la ley. Consideremos que la ley tiene raza, etnia, tiene situación socioeconómica, edad, estado civil. Si tú en definitiva has ocupado alguno de esos argumentos para hacer una discriminación hacia mí, y yo lo considero así y te denuncio en el tribunal, llevamos adelante el procedimiento. Pero si eventualmente yo no logro demostrar que tu conducta fue de discriminación arbitraria, a mí me van a condenar. Encima. Y me condenan entre 2 y 20 unidades tributarias. ¿Quién hace las leyes estas? ¿Pero qué? No sé. En vez de uno salir ganando porque te están sacando la cresta, porque te están humillando, porque te están... ¿Al final tenéis que pagar? Claro. Pero tienes que pagar si eso es una difamación. Mira, si lamentablemente la ley, como te digo, en ese sentido está mala. Tienes falencias. Claramente tú no, tú tienes que denunciar, pero si no logras demostrar esa conducta que estás denunciando, a ti te condenan. Ahora, y lo otro que me parece extraño también, que dentro que haya aumentado la cifra de denuncias en comparación con el año pasado, estando la ley vigente, por supuesto. Que pero, se supone que debería disminuir. Por supuesto, fue al contrario. Recordemos que esta es una ley civil. En el tribunal civil nosotros eventualmente lo que hacemos... ¿Y qué es una ley civil? Mira, es lo que te iba a explicar. En el tribunal civil nosotros hacemos la denuncia y el tribunal lo que hace cuando dicta sentencia establece que esta conducta discriminatoria tiene que cesar. O sea, vuelve al imperio del derecho y también se establece una multa para el agresor. En ese contexto. Pero si eventualmente nosotros llevamos una causa al tribunal penal, lo que hacemos en definitiva es aumentar un grado a la pena por esta discriminación, por esta agresión bajo estos argumentos discriminatorios. Esa es la ventaja que tiene la ley. Pero como te decía, en el contexto civil claramente la gente no hace las denuncias porque les da miedo a ser condenado efectivamente de 2 a 20 UTM, entonces es un freno para ti. Si yo digo, oye, ¿sabes qué? En realidad, yo les tengo que decir como abogado, si vamos a llevar este caso, también tienen que entender que si eventualmente no logramos demostrar esto en el tribunal, puede ser la víctima condenada. Y es así. Yo no lo he visto todavía en Chile, ¿eh? No he visto que haya pasado, pero claramente la ley está así y el tribunal tiene que aplicar la ley. Independiente de que el magistrado tenga otro criterio, piense otra cosa, pero si eventualmente el procedimiento no le da, va a tener que multar a la supuesta víctima. Hay datos súper concretos que vienen del año 2016 hasta la fecha, y es que, por ejemplo, la región metropolitana se concentró la mayor cantidad de casos de denuncias con el 32% del total nacional, seguida por Valparaíso con un 27,4% y la región del Biobío con un 8%, Antofagasta con un 3%, el Maule con un 3%, la región de Los Ríos un 2,4%, Los Lagos 2,1%, en Coquimbo 1,8%, Talapacá 1,8%, Araucanía 1,8%, y así va disminuyendo hacia abajo, pero... Igual, creo que es bastante alto el número de denuncias que se realizan. Que teniendo una ley, esto debería ser, por lo menos, mucho más baja desde cuando no existía. O más expedito, más expedito. A dos chicas les pasó también hace poco, una pareja de lesbianas, que estuvieron viviendo 4 años en un cité y claro... Lo que pasa en el fondo es que había una familia que durante estos 4 años igual vivían entre ellos peleando, esa familia peleaba, la mamá, la hija, el papá y los hijos entre sí,
Y resulta que de un día para otro empezaron a agredir a esta pareja de lesbianas que vivía y le empezaron a rayar la puerta, a golpear, hasta que un día fue tanto el extremo que las agredieron. Y tuvieron que salir escoltadas hasta por carabineros. Sí. Solamente por ser lesbiana, nada más que por eso. Como les decía, también importante destacar que esta ley no solamente es para efecto de la discriminación hacia las personas homosexuales, sino también se puede dar en otros contextos. Sí. Quiero poner quizás un ejemplo de lo que tenemos más cotidiano ahora que vienen los cambios de colegio, futuro y todo el tema. Hay muchos colegios que por el estado civil de los padres también hace discriminación respecto de la gente que entra a su fila. Yo estoy averiguando para matricular a mi hija, cambiarla de colegio, y te preguntan si estoy casada con el papá, y un montón de cosas que qué tiene que ver. Sí. Claro. Yo me he sentido discriminada igual por ser argentina en un par de ocasiones. Y justamente también por nacionalidad se puede efectivamente impetrar la acción. Que hay porque ella que es argentina, viendo tantas chilenas, o de repente cuando recién llegué al país que tenía el auto argentino. Por un tema de trabajo. Dicen, che, argentina, ya pasaron las vacaciones, claro. Por lo general venimos enero, febrero a vacacionar los argentinos. Sí. Yo estaba, no sé, como en agosto, y me dijeron, ya se terminaron las vacaciones, volvete a tu país. O pedía cambio y me decían, yo los argentinos no le hago ningún favor. Un montón de cosas. Sí, claramente. También por apariencia física la ley establece efectivamente sanciones. Así que la gente, por ejemplo, que es discriminada por tatuajes, por piercing, o eventualmente no pueden postular niñita más, más chiquita me la discriminan por flaquita. Flaquita. Bulímica, anoréxica, que esquelética, pobrecita. Está puesto que si debe comer ella, yo creo que algo, pero ella tiene la contextura. Sí, por supuesto. Ahora te quedas una consulta. Dime eso. Marcelo, ¿qué pasa si yo voy a un local a servirme un trago? Ajá. Y en este caso, como tal lo explicaba Nicolás en la nota, él decía que él era muy visual, le llamaba, era muy como andaba con sus uñas pintadas y llamaba la atención. Sí. ¿Qué pasa si por andar con las uñas pintadas, siendo hombre, con las uñas pintadas, con los ojos pintados, con un postizo puesto, da igual, no me dejan entrar a un local? Lo que efectivamente puede hacer Nicolás en ese sentido es hacer una acción para efecto de que eso no siga produciéndose. ¿Qué es lo que va a pasar con la sentencia o ese procedimiento? El tribunal va a establecer que en definitiva tú tienes la autorización de entrar y no te pueden discriminar. Recordemos que la ley Zamudio también establece apariencia personal. Ya sería una discriminación por apariencia personal directamente. Uh-huh. El tribunal tiene que darte el acceso y más encima es condenado. Pero en este caso, él por ejemplo, le dicen no puedes entrar por la facha que andáis trayendo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Él tiene que ir a... ¿una comisaría? ¿Tiene que ir a algún lugar? Sí. Lo mejor siempre es llamar a los ministros de fe a los hechos que están sucediendo. El ministro de fe en este país son todas las policías. Si eventualmente yo estoy siendo discriminado, por ejemplo, para entrar a un restaurante, yo llamo a carabinero, el carabinero se hace presente, estampa el parte y yo con ese parte ya puedo iniciar las acciones judiciales en el tribunal civil. Si eventualmente yo no hago eso de llamar al ministro de fe, igual derechamente puedo iniciar la acción, pero es más difícil demostrar el hecho. Sí, ahí hay un punto súper importante que decía Rolando, y es que justamente los carabineros están siendo educados el día de hoy para que puedan realizar bien su trabajo. ¿En qué sentido? De que claramente yo, en este caso, la gente llama a carabineros para que ellos sean testigos de fe, como dices tú, de la discriminación, pero ellos no le ponen en el parte o en el cosito que el informe que ellos hacen que es por discriminación. Es porque falta ese gran detalle. Pero mira, lo que pasa es que es un antecedente técnico. Tenemos que entender que el ministro de fe no va a certificar mi creencia, sino que va a certificar el hecho que está ocurriendo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Yo pongo en el parte, el joven no fue dejado entrar por quizás las uñas que tenía, y ese es el hecho específico. Que yo le dé una connotación discriminatoria, efectivamente lo voy a tener que demostrar en el tribunal. Pero lo que decía Rolando es justamente, carabineros no le pone eso. Sí. Ponen lo que ellos quieren. Sí, ese es el tema. Es como las partes. Se están agarrando. Hay uno que no sabe, lo lee antes de firmarlo y que va a estar. Exactamente. Bueno, chicos, creo que hemos tocado temas bastante importantes el día de hoy. La idea de esto es que la gente también tome conciencia. O sea, si nosotros estamos acá, no es por tirar palabras al aire, sino que es para que ustedes también se orienten, para que ustedes también sepan. Y de una manera quizás totalmente distinta de cómo se habla en televisión o cómo se dice en lugares que son un poco más limitados. Nosotros acá decimos las cosas como son y lo que realmente pensamos. A lo mejor no compartimos el mismo pensamiento que ustedes, pero lo hacemos con mucha responsabilidad, principalmente para que ustedes puedan entender y puedan aprender de lo que hoy está sucediendo en nuestro país. Instruirse sobre los derechos que vamos. Otro tema que Hugo Fajardo quiere que toquemos en alguna oportunidad es el tema de la adopción.
Buena idea también. Buenísima, buenísimo. Buenísima idea. Oye, que no se nos olvide que ya nos quedan cuatro días. Cuatro días para el Teletón. Para que todos nos demos un abrazo, dice el abrazo de todos. Así que cuatro días nada más. Nada más, se ve aquí el letrerito partiendo Molina con las moneditas al banco. Por así supuesto. Y por yo supuesto quiero agradecer mi peinadito. ¡Que pase! En vez de que pase la modelo, ¡que pase, Julita! Así queremos agradecer a Julio Paris de la peluquería. Es un centro integral de belleza. Brilla con estilo, que está ubicado en la Concepción número 80, piso número 2. ¿No es así, Julito? Así mismo es. Fuerte, ¿cómo es? Así mismo. Eso, así me gusta. Así que con Julio, con Marcela, Marcelo y quien les habla, les queremos agradecer el día de hoy que hayan estado junto a nosotros y claramente nos esperamos el próximo lunes. En un nuevo capítulo de Sin Filtrados. Que estén muy bien. Chao, chao.